En sesión ordinaria de Cabildo Municipal, fue turnado a la Comisión de Hacienda y Bienes Municipales el presupuesto de egresos del municipio de Oaxaca de Juárez 2015. Asimismo, a petición del regidor de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, Jesús Navarro Díaz, fue aprobado por unanimidad la solicitud para análisis y aplicación del cambio de señalética en los cajones para personas con discapacidad, en los cuales se agregará una simbología que corresponda a mujeres en estado de gravidez para gozar del derecho a estacionarse en lugares especiales. Para lo anterior, deberán tramitar su tarjetón ante la Comisión de Grupos Vulnerables para comprobar su embarazo. Este tarjetón tendrá una vigencia de 12 meses. Asimismo, se pide habilitar estacionamientos para personas con discapacidad y mujeres embarazadas a unos 50 metros de hospitales y centros de salud. Una propuesta de la nueva señalética para los lugares reservados para personas con discapacidad y mujeres embarazadas. Esta señalética tiene la idea de indicar que los lugares reservados para personas con discapacidad también pueden ser usados por mujeres embarazadas o en estado de gravidez, como se menciona en el acuerdo. El punto de partida aquí es el que los hombres también, quienes hemos estado en una etapa de gestación o que hemos pasado por un embarazo en nuestros matrimonios, sabemos que muchas veces se tienen etapas de riesgo en los primeros 3 meses del embarazo. Esto quiere decir que aunque no sea evidente el estado de embarazo de las mujeres, los primeros 3 meses son las etapas de más riesgo y es cuando deben de evitar a toda costa el sufrir alguna caída o el cargar cosas pesadas, ¿no? Y entonces, en este sentido, estamos proponiendo también que a no más de 50 metros de los hospitales se encuentre un lugar reservado para mujeres embarazadas y para personas con discapacidad. En otro término, se aprobó por unanimidad la propuesta enviada por el regidor de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil, Eliodoro Caballero Valencia, a fin de crear el proyecto del reglamento de faltas e infracciones administrativas de la capital oaxaqueña. Se hace del conocimiento de este cuerpo colegiado el proyecto de reglamento de faltas e infracciones administrativas para el municipio de Oaxaca de Juárez. Segundo, se turne a la Comisión de Contraloría, Transparencia, Gobernación y Reglamentos la propuesta de proyecto de reglamento de faltas e infracciones administrativas para el municipio de Oaxaca de Juárez, a efecto de ser discutida, analizada y en su caso emita el dictamen correspondiente, esperándose del trámite correspondiente al presente curso. A quienes estén a favor de la aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. De igual forma, fue aprobado el acuerdo suscrito por el regidor de Desarrollo Económico y Vivienda, Francisco Reyes Cervantes, para la creación de la Comisión Especial de la Juventud en el Ayuntamiento Capitalino, a fin de coadyuvar en las políticas públicas del municipio. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.